Capítulo 11. Este mediodía ha sido terrible en nuestra casa, aunque para mí no fue una sorpresa la noticia de su muerte, pues desde hace tiempo la esperaba. No podía suponer que aquella produciría semejantes trastornos en mi casa. Alguien debía acompañarme a ese entierro, y yo pensaba que ese acompañante sería mi mujer, sobre todo después de mi enfermedad hace 3 años, y de esa tarde en que ella encontró el bastoncillo con la mano de plata y la bailarina de cuerda, cuando registraba las gavetas de mi escritorio. Creo que para esa época nos habíamos olvidado del juguete, pero aquella tarde hicimos funcionar el mecanismo y la bailarinita bailó como en otros tiempos, animada por la música que antes era festiva y que después de largo silencio en la gaveta sonaba taciturna y nostálgica. Adelaida la miraba bailar y recordaba, después se volvió hacia mí, con la mirada humedecida por una sencilla tristeza. «¿De quién te acuerdas?», dijo, y yo sabía en quién estaba pensando Adelaida, mientras el juguete entristecía el recinto con su música gastada. «¿Qué habría sido de él?», dijo mi esposa, recordando, sacudida quizás por el aleteo de aquellos tiempos en que él aparecía en la puerta del cuarto a las 6 de la tarde y colgaba la lámpara en el dindel. «Está en la esquina», dije yo. «Un día de esto se morirá y nosotros deberemos enterrarlo». Adelaida guardó silencio, absorta en el baile del juguete, y yo me sentí contagiado de su nostalgia. Le dije, «Siempre he deseado saber con quién lo confundiste el día que vino. Arreglaste aquella mesa porque se te pareció a alguien». Y Adelaida dijo con una sonrisa gris, «Te reirías de mí si te dijera a quién se me pareció cuando se puso ahí, en el rincón, con la bailarinita en la mano». Y señaló con el dedo hacia el vacío donde lo vio 24 años antes, con las botas enterizas y el vestido que parecía un uniforme militar. Creí que esa tarde se habían reconciliado en el recuerdo, así que hoy le dije a mi mujer que se vistiera de negro para acompañarme, pero el juguete está otra vez en el cajón. La música ha perdido su efecto. Adelaida está ahora aniquilándose, está triste, devastada, y se pasa horas enteras rezando en el cuarto. «Solo a ti se te podía ocurrir hacer ese entierro», me dijo. «Después de todas las desgracias que han caído sobre nosotros, lo único que nos faltaba era este maldito año bisiesto, y después el diluvio». Traté de persuadirla de que tenía mi palabra de honor comprometida en esta empresa. «No podemos negar que le debo la vida», dije, y ella dijo. «Era él quien nos debía a nosotros. No hizo otra cosa salvarte la vida que saldar una deuda de 8 años de cama, comida y ropa limpia». Luego rodó un asiento hacia el pasamano, y aún debe estar allí, con los ojos nublados por la pesadumbre y la superstición. Tan decidida me pareció su actitud que traté de tranquilizarla. «Está bien, en ese caso iré con Isabel», dije, y ella no respondió. Continuó sentada, inviolable, hasta cuando nos disponíamos a salir, y yo le dije, creyendo que la complacía, «Mientras regresamos, vete al oratorio y reza por nosotros». Entonces volteó la cabeza hacia la puerta diciendo, «Ni siquiera voy a rezar. Mis oraciones seguirán siendo inútiles mientras esa mujer venga todos los martes a pedir una ramita de toronjil». Y había en su voz una oscura y trastornada rebeldía. «Me quedaré aquí, aplanada hasta la hora del juicio. Si es que para entonces el comején no se ha comido la silla». Mi padre se detiene con el cuello estirado, oyendo las pisadas conocidas que avanzan por el cuarto de atrás. Entonces olvida lo que pensaba decirle a Cataure y trata de dar una vuelta sobre sí mismo, apoyado en el bastón, pero la pierna inútil le falla en la vuelta y está a punto de irse de bruces. Como se fue hace 3 años, cuando cayó en el charco de limonada entre los ruidos del jarro que rodó por el suelo y los suecos y el mecedor y el llanto del niño que fue la única persona que lo vio caer. Desde entonces cojea, desde entonces arrastra la pierna que se le endureció después de esa semana de amargos padecimientos, de los cuales creímos no verlo repuesto jamás. Ahora, viéndolo así, recobrando el equilibrio por el apoyo que le presta el alcalde, pienso que en esa pierna inhábil está el secreto del compromiso que se dispone a cumplir contra la voluntad del pueblo. Tal vez su gratitud venga desde entonces, desde cuando se fue de bruces en el corredor, diciendo que sentía como si lo hubieran empujado de una torre, y los 2 últimos médicos que quedaban en Macondo aconsejaron que se le preparara para una buena muerte. Yo lo recuerdo al 5º día de postración, disminuido entre las sábanas, recuerdo su cuerpo diezmado, como el cuerpo del cachorro que el año anterior había sido conducido al cementerio por todos los habitantes de Macondo, en una apretada y conmovida procesión floral. Dentro del ataúd, su majestuosidad tenía el mismo fondo de irremediable y desconsolado abandono que yo veía en el rostro de mi padre en esos días en que la alcoba se llenó de su voz y habló de aquel extraño militar que en la guerra del 85 apareció una noche en el campamento del coronel Aureliano Buendía,
con el sombrero y las botas adornadas con pieles y dientes y uñas de tigre, y le preguntaron, ¿quién es usted? Y el extraño militar no respondió, y le dijeron, ¿de dónde viene? Y todavía no respondió, y le preguntaron, ¿de qué lado está combatiendo? Y aún no obtuvieron respuesta alguna del militar desconocido, hasta cuando la ordenanza agarró un tizón y lo acercó a su rostro, y lo examinó por un instante y exclamó escandalizado, ¡mierda! ¡Es el duque de Malbrook! En medio de aquella terrible alucinación, los médicos dieron orden de que lo bañaran. Así se hizo. Pero al día siguiente, apenas si se podía advertir una imperceptible alteración en su vientre. Entonces, los médicos abandonaron la casa y dijeron que lo único aconsejable era prepararlo para una buena muerte. La alcoba quedó sumergida en la silenciosa atmósfera dentro de la que no se oía nada más que el lento y sosegado aleteo de la muerte. Ese recóndito aleteo que en las alcobas de los moribundos huele a tufo de hombre. Después de que el padre Ángel le administró la extrema unción, transcurrieron muchas horas sin que nadie se moviera, contemplando el perfil anguloso del desahuciado. Luego, sonó la campanilla del reloj y mi madrastra se dispuso a darle cucharada. Lo levantamos por la cabeza, tratando de separar los dientes para que mi madrastra introdujera la cuchara. Entonces, fue cuando se oyeron las pisadas despaciosas y afirmativas en el corredor. Mi madrastra detuvo la cuchara en el aire, dejó de murmurar su oración y se volvió hacia la puerta, paralizada por una repentina lividez. Hasta en el purgatorio reconocería esas pisadas, alcanzó a decir. En el preciso instante en que miramos hacia la puerta y vimos al doctor. Estaba ahí, en el umbral, mirándonos. Digo a mi hija, el cachorro los habría hecho venir a correazos. Y me dirijo hacia donde está el ataúd, pensando. Desde cuando el doctor abandonó nuestra casa, yo estaba convencido de que nuestros actos eran ordenados por una voluntad superior, sobre la cual no habríamos podido rebelarnos. Así lo hubiéramos procurado con todas nuestras fuerzas, o así hubiéramos asumido la actitud estéril de Adelaida, que se ha encerrado a rezar. Y mientras salvo la distancia que me separa del ataúd, viendo a mis hombres impasibles, sentados en la cama, me parece haber respirado en la primera bocanada del aire que hierve sobre el muerto, toda esa amarga materia de fatalidad que ha destruido a Macondo. Creo que el alcalde no demorará con el permiso para el entierro. Sé que afuera en las calles atormentadas por el calor está la gente esperando. Sé que hay mujeres asomadas a las ventanas, ansiosas de espectáculo, y que permanecen allí, asomadas, sin acordarse de que en los fogones está la leche hirviendo y el arroz seco. Pero creo incluso que esta última manifestación de rebeldía es superior a las posibilidades de este exprimido, estragado grupo de hombres. Su capacidad de lucha estaba desconcertada desde antes de ese domingo electoral en que se movieron. Trazaron sus planes y fueron derrotados y quedaron después con el convencimiento de que eran ellos quienes determinaban sus propios actos. Pero todo eso parecía dispuesto, ordenado para encauzar los hechos que paso a paso nos conducirían fatalmente a este miércoles. Hace 10 años, cuando sobrevino la ruina, el esfuerzo colectivo de quienes aspiraban a recuperarse habría sido suficiente para la reconstrucción. Habría bastado con salir a los campos estragados por la compañía bananera, limpiarlos de maleza y comenzar otra vez por el principio. Pero a la hojarasca la habían enseñado a ser impaciente, a no creer en el pasado ni en el futuro. Le habían enseñado a creer en el momento actual y a saciar en él la voracidad de sus apetitos. Poco tiempo se necesitó para que nos diéramos cuenta de que la hojarasca se había ido y de que sin ella era imposible la reconstrucción. Todo lo había traído la hojarasca y todo se lo había llevado. Después de ella, solo quedaba un domingo en los escombros de un pueblo y el eterno trapisondista electoral en la última noche de Macondo, poniendo en la plaza pública 4 damajuanas de aguardiente a disposición de la policía y el resguardo. Si esta noche el cachorro logró contenerlos, a pesar de que aún estaba viva su rebeldía, hoy habría podido ir de casa en casa, armado de un perrero, y los habría obligado a enterrar a este hombre. El cachorro los tenía sometidos a una disciplina férrea, incluso después de que murió el sacerdote hace 4 años, uno antes de mi enfermedad. Se manifestó esa disciplina en la manera apasionada, como todo el mundo arrancó las flores y los arbustos de su huerto y los llevó a la tumba, a rendirle al cachorro su tributo final. Este hombre fue el único que no asistió a este entierro. Precisamente, el único que le debía la vida a esa inquebrantable y contradictoria subordinación del pueblo al sacerdote. Porque la noche en que pusieron las 4 damajuanas de aguardiente en la plaza, y Macondo fue un pueblo atropellado por un grupo de bárbaros armados, un pueblo empobrecido que enterraba a sus muertos en la fosa común, alguien debió de recordar que en esta esquina había un médico. Entonces,
Fue cuando pusieron las parihuelas contra la puerta y le gritaron, porque no abrió. Habló desde adentro y le gritaron, doctor, atienda a estos heridos que ya los otros médicos no dan abasto. Y él respondió, llévenlos a otra parte, yo no sé nada de esto. Y le dijeron, usted es el único médico que nos queda, tiene que hacer una obra de caridad. Y él respondió, y tampoco entonces se abrió la puerta. Imaginado por la turbamulta en la mitad de la sala, la lámpara en alto, iluminado los duros ojos amarillos. Se me olvidó todo lo que sabía de eso. Llévenlos a otra parte. Y siguió, porque la puerta no se abrió jamás, con la puerta cerrada, mientras hombres y mujeres de Macondo agonizaban frente a ella. La multitud habría sido capaz de todo esa noche. Se disponían a incendiar la casa y a reducir a cenizas a su único habitante. Pero entonces apareció el cachorro. Dicen que fue como si hubiera estado aquí, invisible, montando guardia para evitar la destrucción de la casa y el hombre. Nadie tocará esta puerta, dicen que dijo el cachorro. Y dicen que fue eso todo lo que dijo, abierto en cruz, iluminado por el resplandor de la furia rural, su inexpresivo y frío rostro de calavera de vaca. Y entonces el impulso se refrenó, cambió de curso, pero tuvo aún la fuerza suficiente para que gritaran esa sentencia que aseguraría para todos los siglos el advenimiento de este miércoles. Caminando hacia la cama, para decir a mis hombres que abran la puerta, pienso, debe venir de un momento a otro. Y pienso que si antes de 5 minutos no ha llegado, sacaremos el ataúd sin la autorización y pondremos al muerto en la calle. Así tenga que darle sepultura en el frente mismo de la casa. ¡Ataure!, digo, llamando al mayor de mis hombres, y él apenas ha tenido tiempo de levantar la cabeza cuando oigo las pisadas del alcalde avanzando por la pieza vecina. Sé que viene directamente hacia mí, y trato de girar rápidamente sobre mis talones, apoyado en el bastón, pero me falla la pierna enferma y me voy hacia adelante, seguro de que voy a caer y a romperme la cara contra el borde del ataúd, cuando tropiezo con su brazo y me aferro sólidamente a él, y oigo su voz de pacífica estupidez diciendo, «No se preocupe, coronel». Le aseguro que no sucederá nada. Y yo creo que es así, pero sé que él lo dice para darse valor a sí mismo. No creo que pueda ocurrir nada, le digo, pensando lo contrario. Y él dice algo de las ceibas del cementerio y me entrega la autorización del entierro. Sin leerla, yo la doblo, la guardo en mi bolsillo del chaleco y le digo, de todos modos, lo que suceda tenía que suceder. Es como si le hubiera anunciado al almanaque. El alcalde se dirige a los guajiros. Les ordena clavar el ataúd y abrir la puerta, y yo los veo moverse, buscando el martillo y los clavos, que borrarán para siempre la visión de este hombre, de este desamparado señor de ninguna parte, que vi por última vez hace 3 años, frente a mi lecho de convaleciente, con la cabeza y el rostro cuarteado por una prematura decrepitud. Entonces, acababa de rescatarme de la muerte. La misma fuerza que lo había llevado allí, que le había comunicado la noticia de mi enfermedad, parecía ser la que lo sostenía frente a mi lecho de convaleciente, diciendo... Solo le falta ejercitar un poco esa pierna. Es posible que tenga que usar bastón de ahora en adelante. Yo había de preguntarle 2 días después cuál era mi deuda y él había de responder. Usted no me debe nada, coronel, pero si quiere hacerme un favor, écheme encima un poco de tierra cuando amanezca tieso. Es lo único que necesito para que no me coman los gallinazos. En el mismo compromiso que me hacía contraer, en la manera de proponerlo, en el ritmo de sus pisadas sobre las baldosas del cuarto, se advertía... que este hombre había empezado a morir desde hace mucho tiempo atrás, aunque habían de transcurrir 3 años antes de que esa muerte aplazada y defectuosa se realizara por completo. Ese día ha sido el de hoy, y hasta creo que no habría tenido necesidad de la soga. Un ligero soplo habría bastado para extinguir el último rescoldo de vida que quedaba en sus duros ojos amarillos. Yo había presentido todo eso desde la noche en que hablé con él en el cuartito, antes de que se viniera a vivir con Memé. Así... que cuando me hizo contraer el compromiso que ahora voy a cumplir, no me sentí desconcertado, sencillamente le dije, «Es una petición innecesaria, doctor. Usted me conoce, y debía saber que yo lo habría enterrado por encima de la cabeza de todo el mundo, aunque no le debiera la vida». Y él, sonriente, por primera vez apaciguado sus ojos duros amarillos, «Todo es cierto, coronel, pero no olvide que un muerto no habría podido enterrarle». «Ahora nadie podrá remediar esta vergüenza». El alcalde le ha entregado a mi padre la orden del entierro, y mi padre ha dicho... De todos modos, lo que suceda tenía que suceder. Es como si lo hubiera anunciado el almanaque. Y lo dijo con la misma indolencia con que se entregó a la suerte de Macondo, fiel a los baúles donde está guardada la ropa de todos los muertos anteriores a mi nacimiento. Desde entonces, todo ha venido en declive.
la misma energía de mi madrastra, su carácter férreo y dominante, se han transformado en una amarga congoja. Cada vez parece más lejana y taciturna, y es tanta su desilusión que esta tarde se ha sentado junto al pasamano y ha dicho: «Me quedaré aquí, aplanada hasta la hora del juicio». Mi padre no había vuelto a imponer en nada su voluntad. Solo hoy se ha incorporado para cumplir con este vergonzoso compromiso. Está aquí, seguro de que todo transcurrirá sin consecuencias graves, viendo a los guajiros que se han puesto en movimiento para abrir la puerta y clavar el ataúd. Yo los veo acercarse, me pongo en pie, tomo al niño de la mano y ruedo de la silla hacia la ventana para no estar a la vista del pueblo cuando abran la puerta. El niño está perplejo. Cuando me levanté, me miró a la cara con una expresión indescriptible, un poco aturdida. Pero ahora está perplejo a mi lado, viendo a los guajiros que sudan a causa del esfuerzo que hacen por descorrer las argollas, y con un penetrante y sostenido lamento de metal oxidado, la puerta se abre de par en par. Entonces, veo otra vez la calle, el polvo luminoso, blanco y abrasador, que cubre las casas, que le ha dado al pueblo un lamentable aspecto de mueble arruinado. Es como si Dios hubiera declarado innecesario a Macondo y lo hubiera echado al rincón donde están los pueblos que han dejado de prestar servicio a la creación. El niño, que en el primer instante debió deslumbrarse con la claridad repentina, su mano tembló en la mía cuando se abrió la puerta, levanta de pronto la cabeza, concentrado, atento, y me pregunta: «¿Lo oyes? Solo entonces caigo en la cuenta de que en uno de los patios vecinos están dando la hora un alcaraván». «Sí», digo, «ya deben ser las 3», casi en el preciso instante en que suena el primer golpe del martillo en el clavo. Tratando de no escuchar ese sonido lacerante que me eriza la piel, procurando que el niño no descubra mi ofuscación, vuelvo el rostro hacia la ventana y veo, en la otra cuadra, los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo, sacudida por el soplo invisible de la destrucción. También, ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento. Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas, el monte crece en los callejones, se resquebrajan los muros y una se encuentra a pleno día con un lagarto en el dormitorio. Todo parece destruido desde cuando no volvimos a cultivar el romero y el nardo, desde cuando una mano invisible cuarteó la losa de Navidad en el armario y puso a engordar polillas en la ropa que nadie volvió a usar. Donde se afloja una puerta, no hay una mano solícita dispuesta a repararla. Mi padre no tiene energías para moverse como lo hacía antes de esa postración que lo dejó cojeando para siempre. La señora Rebeca, detrás de su eterno ventilador, no se ocupa de nada que pueda repugnar al hambre de la malevolencia que le provoca su estéril y atormentada viudez. Águeda está tullida, agobiada por una paciente enfermedad religiosa, y el padre Ángel no parece tener otra satisfacción que la de saborear en la siesta de todos los días su perseverante indigestión de albóndigas. La única que permanece invariable es la canción de las mellizas de San Jerónimo, y esa misteriosa pordiosera que no parece envejecer y que desde hace 20 años viene todos los martes a la casa por una ramita de toronjil. Solo el pito de un tren amarillo y polvoriento, que no se lleva a nadie, interrumpe el silencio 4 veces al día, y de noche, el tum-tum de la plantica eléctrica que dejó la compañía bananera cuando se fue de Macondo. Veo la casa por la ventana, y pienso que mi madrastra estará allí, inmóvil en su silla, pensando quizás que antes de que nosotros regresemos, habrá pasado ese viento final que borrará este pueblo. Todos se habrán ido, menos nosotros, porque estamos atados a este suelo por un cuarto lleno de baúles en los que se conservan aún los utensilios domésticos y la ropa de los abuelos, de mis abuelos, y los toldos que usaron los caballos de mis padres cuando vinieron a Macondo huyendo de la guerra. Estamos sembrados a este suelo por el recuerdo de los muertos remotos cuyos huesos ya no podrían encontrarse a 20 brazas bajo la tierra. Los baúles están en el cuarto desde los últimos días de la guerra y allí estarán esta tarde cuando regresemos del entierro. Y es que entonces no ha pasado todavía ese viento final que barrerá a Macondo, sus dormitorios llenos de lagartos y su gente taciturna, devastada por los recuerdos. De pronto mi abuelo se levanta, se apoya en el bastón y estira su cabeza de pájaro, en la que los anteojos parecen seguros, como si hicieran parte de su rostro. Creo que me resultaría muy difícil llevar anteojos, con cualquier movimiento se soltarían de mis orejas. Y pensándolo, me doy golpecitos en la nariz. Mamá me mira y me pregunta: «¿Te duele?». Y yo le digo que no, que simplemente estaba pensando que no podría llevar anteojos. Y él sonríe, respira profundamente y me dice: «Debes estar empapado». Y es verdad, la ropa me arde en la piel, la pana verde y gruesa, cerrada hasta arriba, se me pega al cuerpo con el sudor y me produce una sensación mortificante. «Sí», digo, y mi madre se inclina hacia mí, me suelta el lazo y me abanica el cuello diciendo: «Cuando lleguemos a la casa, te reposarás para darte un baño.
¡Cataure! Oigo. En esto, entra por la puerta de atrás otra vez el hombre del revólver. Al parecer en el vano de la puerta se quita el sombrero y camina con cautela como si temiera despertar al cadáver. Pero lo ha hecho para asustar a mi abuelo, que cae hacia adelante empujado por el hombre y tambalea y logra agarrarse del brazo del mismo hombre que ha tratado de tumbarle. Los otros han dejado de fumar y permanecen sentados en la cama, ordenados como cuatro cuervos en un caballete. Cuando entra el del revólver, los cuervos se inclinan y hablan en secreto, y uno de ellos se levanta, camina hasta la mesa y coge la cajita de los clavos y el martillo. Mi abuela está conversando con el hombre junto al ataúd. El hombre dice: «No se preocupe, coronel. Le aseguro que no sucederá nada». Y mi abuelo dice: «No creo que pueda ocurrir nada». Y el hombre dice: «Pueden enterrarlo de afuera, contra la tapia izquierda del cementerio, donde son más altas las ceibas». Mi abuelo se apoya en el bastón con una mano y coge el papel con la otra y lo guarda en el bolsillo del chaleco, donde tiene el pequeñito y cuadrado reloj de oro con una leontina. Después dice: «De todos modos, lo que suceda tenía que suceder. Es como si lo hubiese anunciado el almanaque». El hombre dice: «Hay algunas personas en las ventanas, pero eso es pura curiosidad. Las mujeres siempre que se asoman por cualquier cosa». Pero creo que mi abuelo no lo ha oído, porque está mirando hacia la calle por la ventana. El hombre se mueve entonces, llega hasta la cama y dice a los hombres mientras se abanica con el sombrero: «Ahora pueden clavarlo. Mientras tanto, abran la puerta para que entre un poco de fresco». Los hombres se ponen en movimiento. Uno de ellos se inclina sobre la caja del martillo y los clavos y los otros se dirigen a la puerta. Mi madre se levanta, está sudorosa y pálida, rueda la silla, me toma de la mano y me hace a un lado para que puedan pasar los hombres que vinieron a abrir la puerta. Al principio, tratan de rodar la tranca que parece soldada a las oxidadas argollas, pero no pueden moverla. Es como si alguien estuviera recostado con fuerza del lado de la calle. Pero cuando uno de los hombres se apoya contra la puerta y golpea, se levanta en la habitación un ruido de madera, de costes oxidados, de cerraduras soldadas por el tiempo, chapa sobre chapa, y la puerta se abre, enorme, como para que pasen dos hombres, el uno sobre el otro. Y hay un crujido largo de la madera y los hierros despertados. Y antes de que tengamos tiempo de saber qué sucede, irrumpe la luz en la habitación, de espaldas, poderosa y perfecta, porque le han quitado el soporte que la sostuvo durante 200 años, y con la fuerza de 200 bueyes cae de espaldas en la habitación, arrastrando la sombra de las cosas en su turbulenta caída. Los hombres se hacen brutalmente visibles, como un relámpago al mediodía y tambalean, y me parece como si hubieran tenido que sostenerse para que no los tumbara la claridad. Cuando se abre la puerta, empieza a cantar una alcarabana en alguna parte del pueblo. Ahora veo la calle, veo el polvo brillante y ardiente, veo a varios hombres recostados contra la acera opuesta, con los brazos cruzados, mirando hacia el cuarto. Oigo otra vez el alcarabán y digo a mi mamá: «¿Lo oyes?». Y ella dice que sí, que deben ser las tres. Pero Ada me ha dicho que los alcarabanes cantan cuando sienten el olor a muerto. Voy a decírselo a mi madre en el preciso instante en que oigo el ruido intenso del martillo en la cabeza del primer clavo. El martillo golpea, golpea y lo llena todo. Reposa un segundo y golpea de nuevo, hiriendo la madera por seis veces consecutivas, despertando el prolongado y triste clamor de las tablas dormidas, mientras mi madre, con la cara vuelta hacia otro lado, mira la calle por la ventana. Cuando acaban de clavar, se oye el canto de varios alcarabanes. Mi abuelo hace una señal a sus hombres. Estos se inclinan, le dan al ataúd, mientras él permanece en el rincón con el sombrero y dice a mi abuelo: «No se preocupe, coronel». Y entonces, mi abuelo se vuelve hacia el rincón, agitado, y con el cuello hinchado y cárdeno, como el de un gallo de pelea, pero no dice nada. Es el hombre quien vuelve a hablar desde el rincón. Dice: «Hasta creo que en el pueblo no queda nadie que se acuerde de eso». En este instante, siento verdaderamente el temblor en el vientre. Ahora sí tengo ganas de ir allá atrás, pienso, pero veo que ahora es demasiado tarde. Los hombres hacen un último esfuerzo. Se tiran con los talones clavados en el suelo y el ataúd queda flotando en la claridad, como si llevaran a sepultar un navío muerto. Yo pienso: ahora sentirán el olor. Ahora todos los alcarabanes se pondrán a cantar.